Tenemos el honor de tener en esta casa al doctor Mario Bunge, uno de los filósofos contemporáneos más reconocidos y más leídos además. No es la primera vez que visita nuestra casa, recién estábamos rememorando, por lo menos hay dos visitas anteriores, pero aunque no nos visite tan seguido, siempre nos recuerda con algunos sacudones intelectuales cuáles son algunos de los puntos de vista críticos que uno puede tener sobre la economía, aunque hay que decirlo, no son a los que más le presta atención. Los psicólogos están en primera fila, ¿verdad?, para esos sacudones intelectuales. Es muy difícil, por su vastísima obra, más de 200 publicaciones, caracterizar sucintamente el pensamiento y las posiciones de Bunge, pero yo diría que, si uno tuviera que hacer un resumen obligatoriamente, yo diría que se expresa por su materialismo, por su sistemismo, por su cientificismo, en el buen sentido, en la defensa de las posiciones científicas y la jerarquía que tiene el saber científico, por su realismo crítico. Y su obra toca no solamente aspectos estrictamente filosóficos y epistemológicos, sino también tiene posiciones muy progresistas a nivel político y a nivel social. Es en ese sentido un filósofo en el sentido pleno del término que hace mucho y es muy difícil de encontrar contemporáneamente. Así que bienvenido a nuestra casa, creo que lo más interesante es escucharlo a usted. Y entonces le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Scarano. ¿Se oye bien? Al subir las escaleras le recordaba yo al doctor Scarano mi primera visita a esta facultad en los años 80, en una gran mesa ovalada, y en torno había distinguidos profesores de la casa, uno de los cuales formaba un gran habano. Entonces, cuando yo terminé mi exposición, me dijo, pero usted no sabe economía. En efecto, le dije, usted tampoco. Porque lo que usted hace es repetir dogmas fraguados a fines del siglo XIX que no respondieron jamás a ninguna realidad económica, más aún, que nunca fueron puestos a prueba. Como ustedes saben, el primer laboratorio de economía experimental fue instalado hace solamente una docena de años en la Universidad de Zurich, dirigido por Hans Fehr, y naturalmente también está Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, quienes han investigado, créase o no, la cuestión de saber si los postulados de la teoría económica o microeconómica estándar son verdaderos o no, si se aplican a la gente de carne y hueso y no a los muñecos que fabricaron en los años 1870 Jevons, Walras y Menger. Y resulta que en el mejor de los casos son falsos, en particular el postulado de que todos somos egoístas, o como dice Milton Friedman, greedy, codiciosos, es falso. Se aplica aproximadamente a un tercio de la población. El resto somos gente normal, somos altruistas recíprocos. Es decir, hacemos el bien esperando que nos lo devuelvan alguna vez. Naturalmente hay otras maneras de verificar si es cierto o no el postulado de la libre elección, si somos completamente libres de elegir. Para eso hay que mirar las transacciones del mercado, hay que entonces encontrar que los pequeños comerciantes
no son libres de comprar o vender lo que quieran. Dependen de sus proveedores, quienes a su vez les obligan muchas veces a comprar cosas que a ellos no les, al pequeño comerciante no le interesa, no lo pueden vender, la venden difícilmente. Pero el postulado principal de que todos nosotros tenemos una curva de utilidad. ¿Usted conoce su curva de utilidad? No. Nunca. Sin embargo, se repite todos los años en todas las facultades de economía de todo el mundo. Cada uno de nosotros tiene su curva de utilidad. Más aún, cada vez que hacemos una transacción de cualquier tipo, si somos racionales, vamos a procurar maximizar las utilidades esperadas. O sea, la probabilidad del evento multiplicado por la utilidad que nos reporta. Ahora bien, eso es un supuesto ontológico muy importante, a saber que todo evento tiene una probabilidad. Eso supone que el mundo es, está digamos, obedece al azar, a las leyes del azar. Y eso no es cierto. Hay procesos causales. Por ejemplo, la probabilidad de que usted se sane o yo me sane de una enfermedad determinada no puede determinarse por la simple razón de que las enfermedades son procesos causales. Esas probabilidades son imaginarias y se asignan en forma especulativa, arbitraria, subjetiva. Por eso que los que entienden de eso, por ejemplo, Bruno de Finetti, lo llamaba probabilidad personal y sostenía que es imposible poner a prueba cualquier hipótesis que involucre probabilidades personales porque cada cual asigna las probabilidades que le parece, ya que, como dice Savage, la probabilidad no es sino una medida del grado de creencia de uno. Y esos grados de creencia difieren de persona en persona. De modo que los postulados de la microeconomía neoclásica no serían ni verdaderos ni falsos. La verdad la impone cada cual. A lo que encaja muy bien con el escepticismo radical de Feyerabend, Kuhn y otros, y de los postmodernistas. La verdad no existe, no tiene interés. ¿Para qué? ¿Para qué intentar entonces hacer experimentos si de todas maneras esos postulados no valen para todo el mundo, no son verdaderos para todo el mundo? ¿Y por qué se enseñan? Ah, por tradición. O porque, como dijeron unos economistas en un congreso en España, después de oír una crítica mía, dijeron, ¿en qué hemos de enseñar entonces? Si lo que estamos enseñando es falso, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? Yo le dije, váyanse a su casa, cambien de profesión, planten papas, hagan algo útil. Naturalmente, No me hicieron caso, pero en efecto necesitamos una alternativa y no la hay, yo no la conozco. Hay gente como King que dice, oh, lo que tenemos que hacer es escoger, juntar las mejores hipótesis de todas las teorías existentes, incluso las de la escuela austríaca. Pero, y si no hay tales hipótesis, o si todas ellas están viciadas por el mismo vicio, es decir, el subjetivismo y la actitud de creer antes de poner a prueba las hipótesis, o la actitud, aún peor, de decir, no hay por qué ponerlas a prueba, porque cada cual reacciona a su manera,
tenemos creencias diferentes y no podemos afirmar que mi creencia sea superior a la tuya. Es decir, estamos o bien en un escepticismo radical, totalmente destructivo, o un dogmatismo total que inmoviliza. El uno no nos permite sentarnos porque no hay teoría que valga, que pueda valer. Y el otro nos dice, oh, no se preocupen, tenemos una teoría que sirve para toda la gente, en todas las circunstancias, no hay hechos que puedan tirarlos abajo. Se dice, yo no lo aseguro, pero entre los economistas británicos se corre la bolilla de que a comienzos del 2008, cuando comenzó la última crisis, que todavía no ha terminado, la reina de Inglaterra convocó a los profesores de economía de la London School of Economics, la más prestigiosa del mundo, tal vez, y les preguntó, ¿qué hacían ustedes? ¿Ninguno de ustedes pudo prever esta crisis? ¿De qué les sirven las teorías que enseñan si no pudieron prever esta crisis? Parece que los profesores de economía estaban desconcertados, no supieron qué contestar. Y no es común que la reina de Inglaterra abra la boca para decir algo hiriente. Si no Nevero, es Ventrovato. En todo caso, el doctor Scarano me invitó a que yo respondiese objeciones y preguntas que le sugiera un capítulo de mi próximo libro, que ya salió en inglés, por supuesto, hace 2 o 3 años. El libro se llama Evaluando filosofías. El propósito es juzgar a las filosofías según el valor que tienen para avanzar o estimular el avance del conocimiento. Una filosofía que no ayude a encontrar nuevas verdades, para mí, en el mejor de los casos, vale cero. Y en el peor de los casos, cuando disuade la búsqueda de la verdad, es negativa. En todo caso, el capítulo es el capítulo 8, titulado La teoría económica estándar. ¿Puede dar cuenta de la crisis? Esa es la pregunta. Entonces, ustedes tienen la palabra. Formulen preguntas y objeciones. Bueno. Que no andase porque es la cámara. Como yo soy muy sordo. ¿Tenemos uno para acercar o...? Eduardo, yo soy muy, muy sordo, de modo que le pido que haga usted el transmisor. Mientras tanto, nos preparamos. Se suele decir que una teoría no lo explica todo. Entonces, si la economía no explicara las crisis, ¿es tan grave que no lo haga? Esa es mi pregunta. Bueno, si no hubiera crisis, o si hubiera una crisis solamente una vez por siglo, no importaría tanto. Si fuera cierto el teorema del equilibrio general, de que la economía siempre está en equilibrio o cerca del equilibrio y que va a volver al equilibrio por sí misma, sin ayuda del Estado. Si eso fuera cierto, no sería mayor problema. Pero es que no es así. No es así. Hace unos años, la mayor empresa del mundo, General Motors, quebró. No es el almacén de la esquina, fue la mayor empresa del mundo.
Ahora bien, eso era políticamente muy inconveniente, porque daba la sensación de que el gobierno, el presidente, los dejaba abandonados a la gente a su suerte. Y existe la creencia en los regímenes presidencialistas, como el norteamericano y el mexicano, que el señor presidente lo puede todo, y debe hacerlo todo, y puede hacerlo todo. Creencia que nosotros compartimos porque hemos copiado nuestra constitución de la constitución norteamericana en lugar de copiarla de la constitución inglesa, que es parlamentarista, no presidencialista. Entonces, el problema es muy grave porque las crisis se vienen sucediendo desde por lo menos la famosa crisis de los tulipanes en 1600 y pico. Y vienen de pronto, nadie las prevé, y nadie las prevé por un simple motivo, porque todas las teorías económicas estándar, las aprobadas, suponen, dan el equilibrio por sentada, no puede haber desequilibrios. Paul Samuelson, en su famoso libro de texto, que vendió 2 millones de ejemplares y lo hizo rico, Paul Samuelson, en su libro de texto tiene 12 capítulos. Uno de ellos se dedica a dinámica económica. ¿Qué dice sobre dinámica económica? Nada. Toma ejemplos de desequilibrios de otras ciencias, no de la economía. No enfrenta el problema de las crisis o desequilibrios económicos. O sea, miente cuando dice dinámica económica, miente, no tiene una teoría para explicar la dinámica económica. Cualquier estudiante de física va a decir, ¿cómo lo va a tener si la variable del tiempo no figura en esas teorías? Es como la física de la Edad Media, la física aristotélico-tomista. La variable del tiempo no existía, por lo tanto, tampoco se usaba el reloj, bueno, no lo sabía, pero había el pulso que usaba Galileo y que le bastó para poner a prueba sus hipótesis sobre la caída de los cuerpos, caída libre de los cuerpos. En todo caso, la teoría es estática, siempre ha sido, y de vez en cuando ha habido economistas, no profesores, como este Nuriel, ¿cómo se llama? Usted sabe a quién me refiero. El único que predijo la crisis del 2008, que hubiera podido predecirla cualquier almacenero. ¿Por qué? Porque los bancos daban préstamos a unas tasas de interés ridículo, 2%, algo así. Daban préstamos a quien quiera comprarse una casa, aunque no tuviera colateral. Entonces, bastaba que la persona que tomaba el préstamo quedara desocupada para que no pudiera seguir pagando las cuotas de la hipoteca. Entonces, ¿qué pasaba? Si el banco se apoderaba de su casa, la casa quedaba desocupada, no había quien la comprara, había crisis. ¿Qué pasa con una casa desocupada? Lo mismo que con un terreno desocupado. Es invadida por alimañas, se incendia, nadie se ocupa de ella, al cabo de un tiempo van las topadoras y tiran abajo las casas. ¿Con beneficio para quién? Para el banco no. El banco se queda con un lote vacío, peor que vacío, lleno de escombros. Tiene que hacer retirar los escombros. Los antiguos dueños se han refugiado en forma precaria, en carpas. Ha habido millones de gente que al perder la casa han vivido en carpas en pleno invierno,
o se han refugiado con parientes. Es decir, una imprevisión completa, indigna de un buen economista. Los economistas suelen o debieran ser conservadores, en el buen sentido de la palabra, no conservadores sociales, sino conservadores económicos. Conservar los bienes, evitar que la gente sea privada de lo esencial, que es la vivienda, un lugar donde vivir. Bueno, entonces, ¿a qué se debió eso? Se debió a que el presidente del FED, Alan Greenspan, había sido discípulo de una filósofa pop, Ayn Rand, muy leída por los neoconservadores y que predicaba el llamado egoísmo racional. Es decir, sostenía que cada cual debiera ocuparse solamente de sí mismo. Es una teoría antisocial, asocial, que, dicho sea de paso, es compartida por el refinado Fritz Hayek, aunque no la citaban porque Ayn Rand era impresentable en sociedad, incitable, ¿no? Pero de todas maneras, las ideas básicas eran las mismas, súper reaccionarias, ideas completamente falsas acerca de la manera en que piensa, siente y actúa la gente. Como ella era egoísta, como Alan Greenspan era egoísta, creían que todo el mundo era egoísta. Cuando vino la crisis, Greenspan tuvo lo que los norteamericanos llaman el candor. Suficiente. Dice, se asombró de que los bancos no practicaran el postulado de maximizar las ganancias esperadas, puesto que concedían préstamos a bajo interés a gente incapaz de pagarlo. Pero ¿quién fue el que rebajó las tasas de interés? Fue él. La crisis no vino espontáneamente. No es una de esas crisis clásicas que predecía Marx, crisis típicas del capitalismo. No. Fue una crisis manufacturada por economistas tales como Alan Greenspan. Economistas inspirados en Ayn Rand, nada menos que Ayn Rand. Pero ya me fui por las ramas, no recuerdo cuál fue la pregunta inicial. Si una teoría, porque no explicara un fenómeno, bastaba para demostrarlo, digamos. Sí, claro. ¿Puedo? Sí. Doctor Bunge, gracias por estar acá. Vitruvio, me habla. Sí. No. Mi pregunta es en realidad una reflexión muy breve. Cuando uno observa las ciencias, a mí me gusta incursionar por varias ciencias, ve que hay dos categorías, así, prima facie, ¿no? Una, las ciencias en donde uno puede usar las matemáticas, ¿no? Yo estudio y practico astrofísica o astronomía de posición. Allí las matemáticas le dicen con un error muy bajo lo que va a ocurrir. Usted sabe, usted trabajó en eso. Y lo que no va a ocurrir. Después está la categoría de las ciencias que todavía son, digamos, protociencias, como la geología, en donde son incapaces de pronosticar un terremoto, por más que lo han estudiado durante siglos, y muchos otros fenómenos, ¿no? Entre ellos la meteorología, que es muy complicada, que no es cierto que una mariposa aleteando acá provoca un tifón en el mar de la China, pero son todavía bastante inciertas. Y después vienen aquí, ninguna de esas ciencias, lo que yo llamo ciencias
duras, digamos, tiene influencia humana. Los seres humanos no pueden cambiar las órbitas de los planetas, ni pueden alterar el comportamiento de la materia, que es objeto de la física cuántica. Es probabilística, pero hay leyes. Ahí están las leyes, ¿no es cierto? Usted trabajó también en eso. Y después quedan las ciencias, pero usted me borró ahí lo que yo quería decir. Mi hijo es profesor acá, Vipelino, y en otros lugares. La ciencia económica tiene una cantidad de leyes, según yo entiendo, que son muy teóricas, son muy, digamos, idealistas, están elaboradas en gabinetes de gente que, bueno, es respetable, han estudiado estos problemas, hay toda una pleya de investigadores en economía ahora mismo, pero lo que no se toma nunca en cuenta, o por lo menos yo no lo noto, es el factor humano. Un economista puede pronosticar un gran evento, un gran problema, algo que se viene, pero enseguida hay gente que es capaz de cambiarlo. Y acá está la parte que hace que las ciencias económicas sean todavía una protociencia. Hasta que no avancen las ciencias del conocimiento del ser humano, hasta que no sepamos bien qué fenómenos regulan nuestra conducta, no va a ser ciencias económicas una ciencia exacta. No pueden pronosticar crisis, como usted dijo. No pueden pronosticar en la bolsa nada. Es todo probabilístico, pero probabilístico, mal probabilístico, porque está la voluntad humana. Donde hay voluntad humana, las probabilidades se caen al suelo. En general. No es todo lo que quería decir. Gracias. Bueno, un momentito, señor replicador. Estoy solamente parcialmente de acuerdo con usted. Usted dice que la ciencia económica es muy matemática, que es exacta, pero no realista. Bueno, yo trato de mostrar en mi libro sobre las ciencias sociales en discusión que la economía neoclásica, a diferencia de la macro, no es exacta porque no usa conceptos exactos, porque los conceptos de utilidad subjetiva y de probabilidad subjetiva no están bien definidos. No es exacta. Todo ese simbolismo es solamente para... Inicialmente fue propuesto de buena fe, pero hoy día no hacen más que engañar a los que quieren ser engañados. Yo no creo que la conducta humana sea inexplicable o impredictible, como lo sostienen los anticientificistas. Por algo existe la psicología experimental y la sociología, que se proponen precisamente explicar la conducta humana. Lo que ocurre con los economistas que inventaron la economía neoclásica a fines del siglo XIX es que no tuvieron en cuenta la psicología y la sociología por la sencilla razón de que no existían todavía. El primer laboratorio de psicología experimental fue fundado por Wundt en 1879, o sea, media docena de años después que Jevons, Porras y Menger propusieron su teoría. La sociología no existía todavía, apareció recién a fines del siglo, de ese mismo siglo, con Emil Durkheim, y con grandes dificultades, porque los filósofos esgrimían su argumento, de que es el argumento de Kant, de que la conducta humana es inexplicable, impredictible, porque los individuos somos libres y porque no somos seres físicos o químicos.
esa actitud, la actitud anticientificista, la actitud que niega la posibilidad de las ciencias del hombre, ha sido oficial, digamos, en las facultades de filosofía desde que fue proclamada por Kant y sobre todo subrayada por Wilhelm Dilthey, que tuvo mucho predicamento en la Argentina. Es la teoría de la escuela alemana histórico-cultural o la escuela de la Verstehen, según la cual los seres humanos son seres espirituales, no son seres materiales, sino seres espirituales. Y el espíritu es libre, el espíritu no está sometido a leyes. Esta escuela fue muy influyente aquí a partir de los años 30, 1930, ese año fatídico para la Argentina. Fue enseñada, para peor, por gente que no era reaccionaria. Fue enseñada por gente liberal como Alejandro Korn, como Francisco Romero, como José Luis Romero, pero era una filosofía alemana. Si era alemana, tenía que ser buena. Sobre todo los autos alemanes, la aspirina alemana, son de primera calidad. Por lo tanto, la filosofía alemana también tiene que ser de primera calidad. Hay que tragarla sin reflexionar. Y eso es lo que hicieron. Y eso es uno de los factores principales, el anticientificismo, uno de los factores principales del atraso de las ciencias sociales y de la psicología en nuestro país. Después vino, por supuesto, el psicoanálisis, que arrasó con la poquita ciencia psicológica que había. Acuérdense que el primer laboratorio de psicología fue fundado por Humberto Piñero en 1901. Y cuando llegó el psicoanálisis se cerró, nadie siguió leyendo a los psicólogos científicos, tales como Jean Piaget, o los que vinieron después, menos aún los psicólogos que hacen neurociencia cognitiva. Entonces, hay dos problemas acá. La teoría microeconómica, no hablo de la macro. Yo soy un gran admirador de John Maynard Keynes, pero John Maynard Keynes fundó la macro moderna. La macro fue fundada ya en el siglo XVII por François Quesnay, el autor del famoso Tableau Económique. Y los macro no tienen más remedio que usar matemática decente, porque son ministros de Hacienda, tienen que decirle al rey o al Congreso, mire, el año próximo vamos a recaudar tanto, o el Estado va a tener que imponer un impuesto a tal actividad para poder equilibrar el presupuesto. Es decir, son gente que usa la estadística económica, el que no siempre la usa en beneficio del pueblo, esa es otra cuestión, es una cuestión ideológica. Pero tontos no son. En todo caso, repito, la microeconomía neoclásica que sigue enseñándose sin cambios y sin atender a su validez empírica, en el mejor de los casos es falsa. Y es matemática solamente en apariencia, porque los símbolos no denotan, no designan conceptos definidos claramente. Es cierto que el concepto de probabilidad es definido tácitamente por los axiomas de la probabilidad, pero la interpretación de la probabilidad como grado de creencia ya no es matemática pura. Eso es psicología de la creencia, parte de la psicología social. Y los experimentos de laboratorio, tanto
de Daniel Kahneman como de Amos Tversky, como los de la Escuela de Zurich, dirigida por Franz Fehr, los socios de Fehr, los cuatro socios de Fehr, sus nombres, sus apellidos empiezan con F, entonces basta poner Fehr para encontrar los otros F. Hay un libro que nos recomiendo, donde que colaboran algunos miembros de la Escuela de Zurich, que es el de Gintis. Gintis se hizo famoso como economista de la educación hace muchos años ya. En los últimos años, Gintis se ha ocupado mucho de Gintis y Bowers, ¿no? Tienen un libro sobre economía de educación. Se han ocupado mucho de economía experimental. Y el libro al que me refiero está citado acá, Gintis, Bowles, Boyd y Fehr, Ernst Fehr, publicado en 2005, se titula Sentimientos morales e intereses materiales. Dos puntos, fundamentos de la cooperación en la vida académica, MIT, MIT Press. Entonces, mi acuerdo con usted es solamente parcial, pero tenemos un acuerdo de principio, podemos discutir racionalmente. Daniel. Bueno, me alegro que el profesor Bunge ha salvado a los macroeconomistas de esos el oficio que yo tengo. Por supuesto, me impresiona el conocimiento universal del profesor Bunge, especialmente cuando a uno le cuesta tanto seguir la producción que hay día a día. Este es el tipo de discusiones, por otro lado, que tenemos siempre entre nosotros. Efectivamente, como usted señala bien, cualquier economista, lo implícito o explícitamente, necesita, digamos, ciertas elecciones metodológicas y ciertas elecciones de procedimiento cuando estudia el problema que tiene. Lo que le voy a decir es relativamente subjetivo, pero creo que tiene algo de genérico. Una es que, o sea, aprecio su última respuesta. Yo creo que no hay nada particular en economía, en el sentido de si uno toma la actitud simple, de lo que se trata es de estudiar de manera más o menos sistemática ciertos fenómenos del mundo que resultan de interés. Y ahí, de nuevo, la precisión que se pueda obtener en ese estudio sistemático es, por supuesto, variable según el tema. Digamos, la teoría de la evolución no tiene el mismo carácter que la biología molecular. Y naturalmente es así. Y sin embargo, digamos, el estándar de exigencia de respeto al fenómeno y de atención a la consistencia y a la relevancia de lo que se dice puede ser el mismo, independientemente de que uno aborde un sistema u otro sistema. Ahora, yo le diría lo siguiente: déjeme hablar de crisis porque es lamentablemente el tema al cual un macroeconomista argentino no ha podido abstraerse en los últimos 30, 40 años. Prácticamente todo macroeconomista argentino no ha escrito ni ha pensado en otra cosa que crisis, hiperinflaciones y cosas por el estilo. Yo no estoy tan seguro, como usted dice, que la crisis de 2008-2009 ha sido tan previsible. Espero que todo el mundo que dice que ha sido absolutamente previsible haya vendido su vivienda, por ejemplo, el tiempo. Creo que hay algo intrínseco en la dificultad de prever la crisis, precisamente por una palabra que usted dijo, que es imprevisión. O sea, es inconcebible una crisis que no implique una imprevisión, y por lo tanto es inconcebible una crisis, me parece, que no haya tenido un elemento de imprevisibilidad.
Ahora, es nuestro trabajo estudiar cómo se generan estos fenómenos que en los hechos resultan que terminaron siendo impredecibles y causaron este tipo de costos sociales y malestares. Desde ese punto de vista, yo creo que el hecho que señalan en la agenda abierta de entender especies de fenómenos macrosociales que resultan en el problema de la naturaleza, tiene toda la razón del mundo, y tiene toda la razón del mundo en cuestionar ciertas formas de hacer macroeconomía o economía en general que por hipótesis presumen que estos fenómenos no ocurren. La hipótesis, por ejemplo, que usted no mencionó, pero me parece extremadamente relevante, de expectativas racionales, en algún sentido niega la posibilidad de que endógenamente se produzcan estos fenómenos, y por lo tanto yo creo que es dispensable. Es dispensable para el análisis de este tipo de fenómenos. Creo que para entender crisis hay que meterse en parte de la manera que usted dijo, pero hay otra literatura muy amplia que se ocupa del análisis específico de cómo se determinan expectativas, por ejemplo, en entornos evolutivos como son los del economía. Hay una enorme agenda de investigación precisa, concreta y específica. O sea, que me da la impresión de que una manera de tomar lo que usted dice es decir, bien, señores, sigan trabajando. No más que eso. Ahora, déjenme una observación adicional que tiene que ver con la aplicabilidad de ciertas hipótesis. En cualquier ciencia, digamos, a mí me tocó estudiar física años antes de meterme en economía, se entendía perfectamente que ciertos análisis o ciertas teorías tienen rangos de validez que no son universales. La mecánica clásica, usted sabe perfectamente, tiene su rango de validez y uno la usa sabiendo que tiene validez parcial. Sin embargo, uno no descree en su rango de validez de ciertas proposiciones. Alguna vez, por eso le digo, para el análisis de crisis, creo que la hipótesis de equilibrio con expectativas racionales es directamente irrelevante. Consigo absolutamente cuánto. Ahora, alguna vez me tocó leer una referencia en un trabajo de biólogos donde mostraban, digamos, habían experimentalmente observado el fenómeno de que las abejas recorren los campos de flores de una manera tal que, hablando el economista, la productividad marginal de los distintos campitos de flores se iguala. Y lo hacían con un procedimiento que era un procedimiento totalmente de abejas, no era un procedimiento mental. Era, usted seguramente ha escuchado, el aleteo, la velocidad del aleteo, que revelaba cuán bien le fue al explorar un campito u otro de flores. Ahora, en ese esquema uno dice, mira, evolutivamente se ha generado un mecanismo que, desde el punto de vista del economista, maximiza algo, maximiza el retorno de la exploración del campo. Existen ciertos fenómenos para los cuales en economía no se pierde demasiado, imaginando que esa hipótesis puede ser relevante. Puede ser que sí. Y es un problema incluso empírico. No es un problema genérico. No es un problema de decretar que el comportamiento humano es así o sea. Es una cuestión de ver, en este contexto específico, cuál es la hipótesis relevante. Ahora, desde ese punto de vista, yo creo que, honestamente, a mí no me toca, digamos, yo, al margen de que tenga ciertas diferencias esenciales con una parte importante de la macroeconomía y del análisis macroeconómico, yo lo que usted dice, el análisis experimental es fundamental para entender un poco cómo son los fenómenos sobre los cuales uno está tratando, pero hay ciertos fenómenos para los cuales yo creo que hay cierto rango de validez, de ciertas formas convencionales de las cosas, no veo por qué tirar la basura. Por lo tanto, lo que sugeriría es vamos a lo concreto. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, yo tengo que confesar que no he oído ni una palabra, porque en realidad yo fui invitado no a escuchar una conferencia, sino a responder preguntas y objeciones. Y no creo que la memoria del doctor Scarano haya registrado cada una de sus palabras. Pero en fin, le invito, le pido que trate de decirme algo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dijo el señor?
porque repito, no, yo soy profundamente sordo. No me hago el sordo, soy sordo. Entonces le pido al doctor Scarano que me diga. Daniel, ¿preferís? No, no, si la gente dura el oído. Bueno, a ver. Lo que dice por favor, el profesor Heyman. Venga, no, venga más cerca. Escucha, pero soy, soy más sordo de lo que usted piensa. Lo que afirma el doctor Heyman es que hay contextos o dominios en donde la economía tradicional funciona. Y daba como ejemplos que es un mecanismo de maximización en unos estudios biológicos, era sensato y describían ese fenómeno. Entonces lo que él pregunta es si porque no funciona en general, tenemos que desechar la teoría y no seguir usándolo en los subcontextos o subdominios donde vale esa. Bueno, yo no sabía que la teoría funcionase en algunos casos, pero tengo mis sospechas de que no funciona porque justamente ha sido refutada en el laboratorio de economía experimental de Zurich y también por los trabajos de Kahneman y Tversky. Si se le hayan pegado, sí, puede ser que hayan tenido algunos economistas una intuición especial que les ha permitido entender lo que los demás no entendían, porque la verdad, y repito, y ustedes la saben muy bien, que nadie, con excepción de Nuriel, ¿cómo que se llamaba? Rubin. Predijo esa crisis que era muy fácil de predecir. Le recuerdo también que la teoría económica, la microeconomía, se refiere a individuos. Y la economía no está constituida por individuos. El mercado no es un conjunto heterogéneo de individuos, sino de empresas. La unidad económica no es el individuo, salvo el vendedor callejero que anda por ahí y que está sujeto naturalmente a fuerzas económicas que él no controla. La unidad económica es la tradicional, es el hogar, la moderna es la empresa. Y las empresas, como todos los sistemas sociales, tienen características, tienen propiedades de las que carecen los individuos. Tan es así que Hayek, que filosóficamente es un individualista, que fue el quien inventó la frase que enunció Margaret Thatcher, "There is no such thing as society, there are only individuals." No, la sociedad no existe, solamente hay individuos. Él se lo dictó a Margaret Thatcher. Bueno, sin embargo, en un libro reciente dice "The market knows better." Hay que hacerle caso al mercado. O sea, de pronto se convierte en colectivista, en holista, en globalista. Como si el mercado tuviera cerebro. El mercado no tiene cerebro, los individuos lo tienen, pero los individuos, por astutos que sean, no pueden evitar ciertas llamadas fuerzas económicas, no pueden evitar que haya inflación o deflación, a menos que tengan el concurso de las autoridades financieras. Yo recuerdo también que la composición del capital ha cambiado radicalmente desde que escribieron los microeconomistas clásicos, o neoclásicos, mejor dicho. En aquella época, las finanzas representaban a lo sumo el 10 o 15% de la economía, hoy representa la mitad. O sea que los que gobiernan la economía no son industriales, no son comerciantes, son banqueros. Ha cambiado radicalmente y los bancos no son creadores, los bancos son además conservadores.
cuando no imbéciles, por supuesto, las autoridades. Pero recordemos cuál es el mecanismo, qué mecanismo usan los bancos para retribuir, para fijar los salarios de sus altos empleados. El salario o la compensación anual es proporcional al número de hipotecas, por ejemplo, de préstamos bancarios que conceden. No se cuentan las quiebras, no se cuentan los préstamos que no han podido ser pagados, se cuentan los préstamos que han sido concedidos. Es decir, es un sistema completamente antieconómico, totalmente estúpido. No se entiende, como decía Greenspan, no se entiende cómo los bancos han procedido de la manera en que han procedido. Entonces, ha cambiado completamente la manera de distribuir todo. Recordemos además que las desigualdades económicas desde fines de la Segunda Guerra han aumentado enormemente. ¿Cuál es el índice de Gini actual en los Estados Unidos? ¿Cuál es el índice de Gini? ¿Nadie sabe? Arriba de 40. Bueno, más o menos 0,55. ¿De cuánto era justo al terminar la guerra? 0,35. Ha subido en el curso de medio siglo de 0,35 a 0,55 en los Estados Unidos y en Inglaterra y en Canadá. Ahora, el que no sepa el valor del índice de Gini, I'm sorry, no sabe el estado de la economía, porque la economía no consta solamente de lo que dicen los libros de texto. La economía está hecha de gente y esa gente sufre una injusticia totalmente intolerable. Desde el fin de la guerra, la productividad, ¿qué pasó con la productividad industrial? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. ¿Cuánto? Hay que saber esas cosas. Se duplicó. Los salarios siguieron, se ajustaron a esa duplicación de la economía. No, en dólares reales, desde hace 55 años han permanecido constantes, han permanecido iguales. Es un ejemplo típico de injusticia social. Ahora, los que no sepan eso, no me digan que sigan enseñando economía, porque no les voy a creer una palabra de lo que digan. Hay que saber lo esencial. Lo esencial no está en los libros de texto. Lo esencial se encuentra investigando la realidad económica, no leyendo libros de texto. Libros que además son polvo, están llenos de polvo y de polvo y de hongos. Por favor, fuerte. Profesor, me quedó perfectamente claro su opinión sobre la microeconomía y también sobre su admiración por Keynes como macroeconomista. Le quería preguntar si usted ve que puede aportar algo el enfoque de otro economista anterior, Karl Marx. No entendí nada. I'm sorry. No es que usted se exprese sin claridad. No, es que yo soy sordo. Le pregunta que reconoce que usted admira a Keynes, pero si también cree que aporta algo Marx. Sí, pero no tanto como se le atribuye. Ante todo, Marx describió la economía capitalista inglesa, no de la India, de 1870 o 60. La economía actual es muy diferente, entre otros motivos por lo que dije hace un rato. A saber, un sector de la economía que Marx descuidó, que es las finanzas. Segundo, Marx tenía un conocimiento, en cierto modo, de segunda mano de la economía. Se lo transmitía a su amigo Engels, que era gerente
de una empresa textil en Manchester. Entonces Marx le pedía, todas las semanas le pedía datos y Engels se los daba profusamente. La correspondencia entre Marx y Engels ocupó varios metros cúbicos, y son casi todas sobre datos económicos, datos sobre la producción, cómo se posee. O sea que Marx, a diferencia de sus economistas contemporáneos, a quienes llamaba economistas vulgares, sí tenía datos frescos, aunque no de primera mano. Marx no era empresario, no enseñaba en ninguna universidad, no daba consejos a ningún gobierno, pero sí, yo creo que su visión de la sociedad era incorrecta. ¿Por qué? Para él toda sociedad está dividida en dos partes, en dos capas, la infraestructura económica y la superestructura espiritual. Esa es la palabra que usó Engels, Geistig. Pero sabemos que en la economía moderna, en la empresa moderna, no hay tal separación. ¿Por qué? Porque las empresas son dirigidas no por sus dueños, como antes, en la época de Marx, sino por gerentes, la famosa Managerial Revolution, ¿no?, de los años 60. Y por ingenieros, por expertos, por supervisores, etc. Sabemos que entre el obrero y el patrón hay, además, por supuesto, por los inversores, por los accionistas. De modo que el gerente está a la merced de los accionistas, de lo que le digan los ingenieros y de lo que le digan los capataces, ¿no? Muy diferente de lo que ocurría antes. En la época de Marx había un intelectual por cada 100 obreros industriales, y ese intelectual era un tenedor de libros, nada más. No era un economista, no era un administrador de empresas, no tenía un máster en MBA, ¿no? Hoy día el gerente está asesorado por una cantidad de expertos. Ah, otra cosa importante. En aquella época los empresarios no eran tan pleiteros como lo son hoy día. También hoy día los abogados desempeñan una función muy importante. Y muchas veces, sobre todo cuando hay sucesiones, los abogados se encargan de la empresa. Entonces, la estructura de la empresa ha cambiado completamente. Pero ya en aquella época, en la época de Marx, era falso la afirmación de que la infraestructura sí era material, en cambio la superestructura ideal. Era tan material como la infraestructura. ¿Por qué? Porque estaba constituida por gente. Y la gente somos gente de carne y hueso, somos sistemas materiales, no físicos, no químicos, somos biológicos, pero también sociales. Además, Marx creía en el determinismo económico. Marx creía que la economía iba cambiando iba cambiando por sí misma, que no era posible dirigirla. De modo tal que cuando los bolcheviques tomaron el poder en Rusia en 1917, no sabían qué hacer con el Estado ni con la economía. ¿Por qué? Porque Marx no había escrito nada sobre la sociedad socialista. Sostenía Marx que fantasear sobre una sociedad socialista era incurrir en el pecado de los utopistas como Fourier y otros. Y él no era utopista, él era científico. Entonces, al no tener idea de lo que sería la sociedad socialista, los bolcheviques improvisaron.
y al improvisar cometieron una cantidad de burradas y de crímenes. Una de las burradas fue confundir socialización con estatización. Estatizaron todo lo que pudieron. No sabían que una empresa, chica o grande, funciona gracias al ingenio, al empeño, a la pasión que ponen el dirigente de la empresa. No tiene por qué ser privada. Ese ingenio, ese empeño puede ser el de del gerente de una cooperativa. Entonces, si hubieran tenido una visión del socialismo, habrían tratado de construir el socialismo. Lo que construyeron los bolcheviques fue una sociedad estatista que eliminaba completamente de la toma de decisiones a la gente. Las decisiones las tomaban los comisarios, no las tomaba la gente común. Las tomaban en nombre de la clase obrera, de la dictadura del proletariado. Y cuando lo decían, sí, pero la dictadura es una cosa mala, decían, Marx dijo, no se preocupen, la dictadura del proletariado se irá marchitando por sí sola. No dijo cuál era el mecanismo de marchitamiento. Cualquier politólogo o cualquier hijo de vecino sabe que todo gobierno tiene tendencia a aumentar, aumenta el personal de gobierno, tiene tendencia el poder tiene tendencia a autoalimentarse, a crecer y crecer sin límites, a menos que sea una cooperativa que a su vez tiene que limitar el número de los cooperantes, porque si no deja de ser una institución democrática. Entonces, yo creo que sí, Marx aportó mucho, pero su conocimiento era muy, muy libresco, se ocupó mucho del pasado y no explicó ciertas cosas. Por ejemplo, algo muy importante, él creía que la esclavitud era una etapa superada, que primero vino la esclavitud, luego la servidumbre, en tercer lugar el capitalismo y en cuarto lugar el socialismo. No se dio cuenta de algo muy importante, y es que la revolución industrial fue financiada por la esclavitud. Un gran economista, Robert Fogel, unos poquísimos casos en que el premio Nobel fue dado justificadamente, estudió eso en su libro Time on the Cross. En su libro Time on the Cross prueba, primero, que la esclavitud en el sur de los Estados Unidos fue muy provechosa, que no se acabó simplemente porque ya no era rentable. Se acabó por la competencia, por la guerra civil, por la competencia que le hizo el norte. Segundo, ¿qué pasaba con las ganancias derivadas del mercado de esclavos? Se procedía de la siguiente manera: iba un barco inglés o holandés o portugués a África Occidental, digamos, a Guinea, los cargaban de esclavos con la complicidad de los jefes de las tribus, los transportaban a los esclavos a las colonias del Caribe, a colonias inglesas, francesas, holandesas del Caribe y a New Orleans o a Charlottesville en Estados Unidos para alimentar las plantaciones de esclavos, plantaciones de azúcar, de tabaco. Volvían los barcos, los mismos barcos, volvían, pero no a África. Volvían a Liverpool, o a Le Havre, o a Ámsterdam, ¿cargados de qué? Cargados de azúcar y sobre todo de algodón. Ese algodón, ¿dónde iba a parar? Iba a parar a Manchester y Liverpool, a las fábricas textiles.
y al capital, parte de esas ganancias, se invertía en fundar nuevas empresas textiles. Es decir, que la revolución industrial que se hizo principalmente en Manchester y en Liverpool fue financiada por el tráfico de esclavos. Más aún, Marx dijo una mentira, la única que le conozco, y es la siguiente: cuando la guerra entre el norte y el sur le mandó, en carácter de secretario de la Primera Internacional, le mandó una carta a Lincoln diciéndole que la clase obrera inglesa apoyaba al norte contra el sur. Esa es una mentira, ¿por qué? Porque en esos años de guerra dejó de llegar algodón a las fábricas textiles de Manchester y Liverpool, pararon las máquinas, despidieron a los obreros y los obreros hicieron manifestaciones a favor del sur de los Estados Unidos, a favor de los esclavistas, reclamando que Inglaterra interviniese para arreglar el conflicto para poder proseguir. Entonces, Marx fue un gran tipo, fue el primero en llamar la atención, cosa que no hizo David Ricardo. David Ricardo no era un hombre desprovisto de sentimientos, personalmente era socialista y estudió muy bien las diferencias entre los países desarrollados y los subdesarrollados, etc. Pero David Ricardo, ya no me acuerdo lo que quería decir, pero termino. Cuando los que traducen a Marx hablan de la teoría del valor trabajo, es un barbarismo. Quiere decir the work, the labor theory of value, o sea, la hipótesis de que el valor de una mercancía equivale al trabajo invertido en producir la mercancía. No es, se le atribuye a Marx. Figura en las primeras páginas del gran libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Pero con una salvedad que no hace Marx. Y es que Smith dice, el problema es medir ese valor, medir esa cantidad de trabajo. Porque obviamente hay mucha gente involucrada en la producción de valor. Mucha gente involucrada, no solamente en el lugar donde se produce la mercancía, sino en África, donde se produce, donde se genera la mano de obra, sino en el sur de los Estados Unidos, donde se produce el algodón que después va a parar a las camisetas, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda alguna, Marx, a diferencia de los marxistas, fue un estudioso de la realidad. Los marxistas estudian a Marx. Marx estudió la realidad. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Marx fue un científico, pero creyó en la dialéctica de Hegel y en todo ese macaneo. Entonces, para ese lado, no fue científico, ¿no? Y creyó en que la sociedad iba a marchar automáticamente. O sea, no sabía que el Estado iba a crecer en modo tal, de manera tal que iba a poder dirigir naciones y continentes enteros. No sospechó que la dictadura no la iban a ejercer los proletarios, sino que la iban a ejercer los grandes empresarios y los grandes terratenientes alemanes, y en el caso de Italia, los italianos, etc. Y que esas dictaduras iban a cambiar el curso de la historia. Bueno, ya se está terminando. Primero las damas. Una pregunta muy sencilla. ¿Dónde ve el camino más prometedor de la economía, en el servicio del futuro o el servicio de la gente?
¿Dónde ves el futuro de la economía? ¿Dónde ves el camino más prometedor de la economía en el futuro para todo el servicio de la gente? ¿Dónde ves el camino más prometedor en el futuro de la economía para la gente? Empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Olvidar completamente las estupideces de la microeconomía neoclásica. Empezar de nuevo y ocuparse no de individuos y de sus utilidades personales, no asignarles probabilidades arbitrariamente a todos los acontecimientos, porque no las tienen. Y después, en cuanto a lo macro, mejorar el trabajo de Keynes. Ya había empezado Joan Robinson a ampliarlo, agregando algo que a Keynes se le había pasado, es la importancia de los oligopolios y de los monopolios. Recordar que las principales industrias en cualquier país avanzado están en manos de media docena de monopolios o de oligopolios. Por ejemplo, en Estados Unidos hay nada más que 4 o 5 fabricantes de autos. En Japón hay 2, en Corea hay 1. Están muy, muy concentrados. En la energía está muy, muy concentrada, etc. Entonces, empezar de nuevo, buscar datos, hacer lo que empezó a hacer mi hijo, mi tío Alejandro Bunge, que fue el primer economista argentino, creo. Bueno, el primero fue Belgrano, pero el primer economista más o menos científico, y que fue buscar datos, enterarse de qué es lo que pasa en el país. Y después, no creer que las teorías exhuman, perdón, que los datos exhuman teorías. Hace falta teorías, hace falta inventar teorías, pero no arbitrariamente, como le hicieron Jevons y compañía. Y además teorías no sobre individuos, consumidores o productores, sino sobre sistemas económicos, adoptar un punto de vista sistémico, que dicho sea de paso, es el que adoptó explícitamente Keynes. En el prólogo a su teoría general, dice, yo me ocupo de sistemas económicos, lo dice explícitamente. O sea, grandes empresas, regiones enteras. Eso es lo que hace, lo que hacía también la escuela historiográfica de los Annales, ocuparse, por ejemplo, de toda la cuenca del Mediterráneo, y no solamente de Florencia o incluso de Italia, sino de toda la cuenca del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque de hecho existen tales sistemas, de hecho esas distintas regiones interactuaban entre sí, ya fuese directamente, ya fuese a través de los piratas. Alberto. Sí, profesor, le quiero hacer una pregunta muy, muy breve y concreta. Pregunta es, comparando la economía con las ciencias duras, como puede ser la física, la química, digamos, la economía como disciplina surge más o menos en un periodo similar, digamos, desde el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII en adelante. Mi pregunta es, si usted asocia la ciencia económica, la disciplina de la economía, como parte de este movimiento de construcción de ciencia moderna, o si usted la asocia a más al surgimiento del sistema capitalista. Ahora me lenguarás a ver si traduzco bien. Lo que le pregunta es si usted asocia el surgimiento de la teoría económica al surgimiento del capitalismo o a la etapa de construcción de la ciencia que se inició en el siglo XV-XVI. Lo segundo, la teoría económica no empieza en 1870. La teoría económica empieza en la antigüedad. Hay economistas griegos y romanos. Esos fueron los primeros. Después, incluso en un país tan atrasado
como España, hay economistas, por ejemplo, a Hayek le gusta mucho un economista español, cuanto más atrasado, tanto mejor, Juan de Molina. Lo que pasa es no existía el capitalismo en aquella época. François Quesnay no se refería a la economía capitalista. Los fisiócratas se ocupaban de la economía rural solamente. No había prácticamente economía industrial. Había artesanos, que no es lo mismo que fábricas, había artesanos. En Lyon y París había artesanos. No fue ahí donde nació la revolución industrial. No había fábricas. La economía, el primero en ocuparse de empresas industriales en el sentido moderno fue Adam Smith. Había empresas industriales en el sector naviero, sí. En la Grecia antigua había, en Roma antigua, había astilleros que fabricaban barcos. Es lo más aproximado, lo más parecido a una empresa moderna. O las empresas de construcción. Un ejemplo muy antiguo es la construcción del Partenón. Tendrían que estudiar los economistas, o por lo menos los administradores de empresas. ¿Por qué? Porque el que diseñó el Partenón, Partenón fue el gran escultor Praxíteles, pero a él la ciudad de Atenas le encargó la construcción del Partenón. Y construir el Partenón no era lo mismo que construir un palacete. Había que llevar toneladas y toneladas de mármol, y la cantidad de mármol quedaba lejos. Había que organizar ese transporte. Los artesanos que levantaron el Partenón eran centenares. Había que alimentarlos, había que llevarles agua, había que pagarle. Era una empresa industrial encabezada por un escultor, un escultor y empresario a la vez. Entonces, hay algunos ejemplos de aquí y allá de empresas, pero no eran capitalistas. ¿Por qué? El Partenón era una obra pública, era financiada por los ciudadanos de Atenas, y no procuraba maximizar las ganancias de nadie, procuraba darle, honrar a los dioses y darle al pueblo ateniense lo mejor que podía darle, una obra, si no inmortal, que sigue emocionando después de 2000 y pico de años, ¿no? Lo mismo puede decirse de las empresas que construyeron Notre Dame o Chartres, ¿no? Eran grandes empresas, pero no eran capitalistas. No se hacían para provecho de nadie. Entonces, la primera obra económica que yo sepa que se ocupa, sí, del capitalismo, es la de Adam Smith. Y después viene David Ricardo, pero David Ricardo no se ocupó tanto de la producción como del comercio y del comercio internacional. A él le interesaba el comercio con la India y con el monopolio de la East India Company, ¿no? Y después vienen los economistas prácticamente desconocidos por los norteamericanos e ingleses. Vienen los ingenieros franceses de los años 1830 o algo así, que inventan 40 años antes que lleven su compañía, inventan la microeconomía neoclásica. Una cantidad de ingenieros muy, muy competentes, muy originales, pero que no sabían nada de administración de empresas. Eran de la École, de la Escuela de Puentes y Caminos, ¿no?
pero por lo visto era una profesión, por lo visto no insumía mucho tiempo. La cuestión, tuvieron el tiempo de escribir cosas que hoy día son arcanas, casi nadie conoce. Y finalmente, mucho después, en los años 70, o sea, 4 décadas después, vienen los 3 grandes de la microeconomía neoclásica, ¿no? Y mientras tanto, ¿quién se ocupa de la macro? A nadie. Muy bien. Una última pregunta y cerramos. Quería saber cuál era el aporte que puede hacer la filosofía a la economía hoy en día. ¿Cuál era su opinión? ¿Cuál es el aporte que la filosofía puede hacer a la economía hoy en día? Dos. Puede hacer un aporte crítico, como el que he hecho yo, o creo haber hecho yo, en mis libros sobre ciencias sociales, en particular las ciencias sociales en discusión. Segundo, puede sugerir una reorientación. Por ejemplo, no se ocupen de individuos, sino de empresas. El individuo no vale en la economía real, sino por lo que hace como empresario. Y hay que tener en cuenta que el aporte de un individuo no consiste simplemente en el capital que pueda aportar, sino también en su ingenio. Recordar las cosas que dijo Schumpeter. Schumpeter no era ningún tonto, a pesar de que fracasó como ministro de Economía de Austria, pero Schumpeter se refirió precisamente a ese espíritu de empresa. Sin espíritu de empresa no se va a ninguna parte. Ese espíritu de empresa hace falta no solamente la empresa privada, hace falta también las cooperativas. Muchas veces las cooperativas han fallado por falta de espíritu de empresa. En particular, la primera cooperativa argentina, el Hogar Obrero, que acaba y ahora se han reflotado, fracasó a mi modo de ver porque los miembros del directorio eran funcionarios del Partido Socialista, no eran empresarios. No sabían de qué estaban hablando. Entonces se limitaron a administrar honestamente el negocio. Se necesita mucho más que eso, sobre todo cuando la empresa está en un medio capitalista, la cooperativa está en un medio capitalista. Tienen que hacer lo que hicieron los jesuitas vascos con Mondragón. El padre Arizmendiarreta, José María Arizmendiarreta, jesuita, empezó Mondragón en colaboración con 4 ingenieros. Sabía que la empresa moderna es tecnológica o no funciona. Hizo una empresa que, al modo de Mondragón, es modelo. Últimamente han entrado en dificultades que podrían haber previsto si hubieran leído a Juan B. Justo. Juan B. Justo, que fue el fundador del Hogar Obrero y del Partido Socialista, en una obra que tendría que ser de lectura obligatoria para los estudiantes de economía, y que es Teoría y Práctica de la Historia, tiene un párrafo muy importante que no he visto en ninguna otra parte. Dice: no hay que permitir que las cooperativas crezcan indefinidamente, porque a medida que una empresa crece, crece también la distancia entre los directores de la cooperativa y los cooperantes. Es decir, disminuye la participación de los cooperantes, y sin participación no hay el llamado espíritu cooperativo, ¿no? Que es realmente la esencia del socialismo. Muy bien, entonces nos queda agradecer el esfuerzo y la predisposición del doctor Bunke para mandar nuestras preguntas.
y le agradecemos entonces de la manera que...